y al Carlos Ábalos de la huella número 3 en el triunfo de Colestera. Señoras y señores, pegan la vuelta del último tablero, la manda en la primera partida, se viene repetiendo, empareja la contienda, el Emiliano Muñoz de Bolívar. ¡Vamos, Emi! ¡Vamos, Emi! ¡Tranquilo, Emiliano! Y se van en la última tequila para el fondo, donde se atrapó un poquito de la huella número 2, donde lo sigue en la 3, cuando pega el Emiliano, la vuelta final es que viene la comellada. Venga los comandos cuando va llegando a la raya, y el José Arichetti nos dice que el ganador es la huella número 1, Emiliano Muñoz.